Este es el siglo XXI. Nos encontramos en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano y en un momento escucharemos las palabras tanto del secretario general de esta organización como de su presidente en funciones. Y ellos no asistieron, no esperaron la invitación que se les hizo. Y entonces hoy la dirección del partido va a dar a conocer su decisión con respecto a esa solicitud. Sí, muy buenos días a los miembros amigos de la prensa. Pidiéndole excusas por la espera y los inconvenientes, pero ustedes saben cómo estamos. A la familia PRDista y al pueblo dominicano. La comisión designada por la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, mediante su resolución número 1 del 8 de marzo del año 2011, hace las siguientes precisiones. Primero, desde que la Comisión Política nos delegó su mandato para cumplir con la resolución número 1, antes citada, hemos intercambiado correspondencias con los directivos de la Comisión Nacional Organizadora de la 29 Convención Nacional Extraordinaria y su respuesta ha sido la negativa de proveer la documentación solicitada en un claro desafío a los estatutos del partido. Dos, incluso nos hemos reunido en dos oportunidades con el presidente de la Comisión Nacional Organizadora, compañero Emanuel Esquea, quien incluso hasta ha llamado personalmente, en presencia nuestra, al director del almacén, instruyéndolo para que nos entregue los padrones de concurrentes de Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, y luego le ha instruido en sentido contrario. Eso es la pura verdad en este proceso y que nos desmienta el compañero Emmanuel Esquea, si eso no es verdad. Tres, los directivos de la Comisión Nacional Organizadora han llegado al extremo de fijar la fecha de la Convención Nacional Extraordinaria, cuando ellos mismos saben que según los propios reglamentos de la convención, esa es una atribución de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano. Solamente hay que ver los artículos 22, 24, 26, 30 y 31 de nuestros estatutos. Lo que siempre se ha hecho es convocar a la Comisión Política, quien a su vez convoca al Comité Ejecutivo Nacional, y es este organismo que finalmente convoca a la Convención Nacional Extraordinaria, la cual, reunida con los delegados nacionales, provinciales, municipales y zonales, aprueba los resultados de la convención y proclama a los candidatos ganadores. Más nadie puede hacer ese trabajo. Cuatro, los directivos de la Comisión Nacional Organizadora, ni nadie en particular, están por encima del partido, ni de sus estatutos, ni de sus reglamentos. Y la dirección del partido está obligada a imponer la autoridad con el propósito de que se establezca la verdad y la transparencia de este proceso convencional como única vía de lograr la unidad del partido. Cinco, simultáneamente con la solicitud de entrega de documentos que hiciéramos a la Comisión Organizadora, formulamos un pedido similar a los delegados de los candidatos, a los fines de que nos presentaran cualquier documentación que pudiera servir al cumplimiento del mandato que nos diera la Comisión Política. 6. En vista de que las directivas o los directivos de la Comisión Nacional Organizadora se han negado a cumplir con las disposiciones de la Comisión Política, en el día de hoy hemos recibido el depósito de un conjunto de pruebas e informaciones por parte de los delegados del compañero Miguel Vargas, los cuales estamos obligados a revisar y los revisaremos. 7. Con la actitud de la Comisión Nacional Organizadora, vemos una conspiración en contra de la transparencia y la convivencia necesaria para construir la unidad imprescindible para lograr la victoria el año que viene.
8. Esta comisión tiene un mandato de la Comisión Política que hará su informe con las herramientas que ha logrado conseguir y procederá a remitirla a la Comisión Política del CEN, la cual será convocada próximamente. ¿Habrá sanción? Por favor. 9. Jamás renunciaremos a nuestras responsabilidades como PRDistas comprometidos con la institucionalidad, con nuestro partido y con nuestro país. Queremos decir de manera clara que nadie, absolutamente nadie, está por encima del Partido Revolucionario Dominicano, llámese como se llame. Bien, han escuchado la lectura de este documento del presidente de funciones del partido y del secretario general de la organización. Vamos a dar espacio para 3 preguntas. Bueno, le pregunto, hay, según ustedes, una relación a los estatutos y digamos una posición tosuda en mantener su posición. Le pregunto, ¿habrá sanción contra esa comisión que está violando los estatutos? Nosotros tenemos un mandato de manera taxativa y es rendir un informe, evaluar los documentos que tenemos y que debimos haber tenido, pero con lo que tenemos, y rendir un informe a la Comisión Política. Es la Comisión Política la que va a determinar qué procede a hacer en cualquier circunstancia. Nos hablan de que tienen ya pruebas e informaciones por parte de los delegados de Miguel Vargas Maldonado. ¿Estas pruebas ratifican lo que ustedes han dicho de esto, que se cometieron irregularidades en el proceso? Nosotros no hemos dicho que se han cometido irregularidades. Hemos dicho, pedido primero a la Comisión Nacional Organizadora que nos entregara copia de los padrones de concurrentes para hacer la evaluación que ha demandado uno de los actores de la convención. Ahora nosotros también solicitamos a los delegados de ambas partes que nos entregaran los documentos que tuvieran. Una de las partes ha entregado una documentación. ¿Qué es lo que corresponde ahora a la comisión? Evaluar esas pruebas que han traído y entonces tomar la decisión que entendamos. ¿A qué atribuye la conspiración? Sí. Son documentos que nos han entregado que vamos a revisar. Nosotros hemos reiterado ya varias veces que vamos a revisar la documentación que nos han entregado. Entonces, luego la comisión, que estamos en esa reunión ahora, vamos a rendir el informe y la comisión política dirá. Una pregunta más. Andrés, ustedes dicen en su documento de manera muy drástica que la comisión política impondrá su autoridad. ¿Cómo lo hará? La comisión política del Partido Revolucionario Dominicano tiene una responsabilidad y es que tiene que luchar por la unidad del partido. Y lo que estamos tratando es de que haya transparencia y que eso se pueda ver, que las partes permita que las partes logren la unidad que realmente necesitamos. Entonces, si un partido, las autoridades del partido no logran imponer la autoridad que emana de los estatutos, definitivamente entonces no hay partido. Gracias. Hablando de conspiración, en la medida que no se facilita que se haga el trabajo que ha ordenado la Comisión Política. Bien, gracias, señora. Acaban de escuchar las declaraciones de Andrés Bautista, presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, quienes acusan a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención de conspirar en contra de la verdad y la transparencia de dicho evento. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.